casarme contigo, porque seas mía. Dime que sí. Olivia, yo... No esperaba que tu invitación a cenar fuera para esto. Yo no me quiero casar todavía. ¿Por qué no? ¿Me estás despreciando? No es eso, solo... Pienso que no es momento ni tiempo de pensar en una boda. Es demasiado pronto para casarnos. ¿Pronto? Alejandro, llevamos más de un año de novios. Te amo más que mi vida, eres todo para mí. Sin ti me siento perdida en el mundo. Quiero tenerte a mi lado, despertar junto a ti todos los días. Ven. ¿No me amas? ¿O andas con otra? Dime, ¿andas con otra? No, claro que no. ¿Y entonces por qué no quieres casarte conmigo? Esto que me estás haciendo, Alejandro, es una humillación. Planeé esta cena desde hace días. Te he demostrado que te amo, que eres lo más importante en mi vida. ¿Qué no entiendes? Te amo. Tu negativa me deja claro que andas con alguien. ¿Quién es ella? ¿Es de tu trabajo? ¿Vive por tu casa? ¿Quién es? Dime. No es nadie. No hay nadie más, te lo juro. Cálmate, si nos están viendo, deja de gritar. Si no quieres que nos vean, entonces no me hagas enojar. Te voy a preguntar de nada. ¿Quieres casarte? Sí, quiero casarme contigo, pero ya, cálmate. Repítelo de nuevo, quiero escuchar. Sí, quiero casarme contigo. Oh, me haces la mujer más feliz del mundo. Me dijo que sí, acepta casarse conmigo. Aceptó casarse conmigo. Me dijo que sí, se quiere casar conmigo. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Alejandro. Sí, mi mamá y yo estamos aquí para... ¿Para qué, mi amor? No seas tímido. Para pedirles la mano de Olivia en matrimonio. ¿Aceptan que Olivia y yo nos casemos? Por supuesto que sí, Alejandro. Tú eres el hijo que siempre deseé tener. Luisa y yo estamos encantados con esta boda. Sí, fijemos fecha ya y que sea pronto. Claro, por estar casada contigo, mi amor. Felicidades. Volteando a ver si no pasaba coche para salir. ¡Sí! Y la estabas viendo a ella. No mientas, Alejandro. Sabes que es mal que me digas mentiras. ¿Que está guapa? ¿Te gusta o qué? Te juro que no estaba viendo a nadie, Olivia. Ya, ¡cállate! Voy a avisarte que la moriste. Estás haciendo mi destino, darte la sorpresa y mi carta a comer. ¡Y mira con lo que me sales! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te estoy haciendo? ¿No te estoy haciendo? ¡Te dije que me estás haciendo a ella! ¿Por qué siempre tiene que pasar esto? Cálmate, ya, por una de Dios, no puede ser. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Qué tienes? ¿Problemas en el trabajo? No. Con Olivia. Siempre es lo mismo con ella. Me cela demasiado, cree ver cosas que no son. Olivia es muy, muy celosa, muy conflictiva. Hijo, ¿estás seguro que quieres casarte con ella? ¿Quieres que sean así el resto de tus días? Seguro quieres seguir discutiendo.
Olivia, mi amor, hola. ¿Por qué no me has hablado? Estoy como estúpida esperando una llamada tuya, pero nada. Porque estabas enojada en la tarde. Y la verdad ya no quiero seguir discutiendo contigo. Quiero que estemos bien, que estemos en paz. ¿Y cómo se puede estar bien después de lo que me hiciste? Si de verdad me amas, si de verdad te importo, ya estarías acá conmigo pidiéndome perdón. ¿O dónde estás? Te voy a hacer una videollamada para saber en dónde estás. ¿Estás seguro que quieres casarte con ella? ¿Quieres que sean así el resto de tus días? A punto de meterme a la cama a dormir. Te voy a marcar. Quiero que me contestes. Si no, esto se va a poner peor. Alejandro, hijo, ¿qué haces aquí? Ya es tarde. Sí. Pasa, por favor. Yo sé, señora Luisa, pero lo que le tengo que decir a usted, a su esposo y a Olivia es muy importante y no puede esperar para mañana. ¿Les puede hablar? Sí, claro, pasa. Gracias. ¿Qué tan urgente? ¿Por qué no contestaste la videollamada? ¿En dónde estabas? Olivia, ¿qué no puedes estar un día, un solo día, sin pelear con Alejandro? Están a punto de casarse. Deben llevarse bien. Pues él, papá, que hace todo para hacerme enojar. Ofrezco una disculpa, perdóname, no va a volver a suceder. ¿No va a volver a suceder qué? ¡Dímelo! ¡Quiero escucharlo! Olivia, hija, por favor. No volvemos a pelear en la vida, ¿sí? No vuelvo a causarte más problemas. No vuelvo a provocarte celos por cosas que no son. Tú y yo no volvemos a pelear una vez más. Estoy aquí para cancelar el compromiso de la... ¿Qué? No me quiero casar contigo, Olivia. No, tú no puedes cancelar nuestro compromiso. ¡Tú te vas a casar conmigo! ¡No quiero! ¡No quiero pasar por esto toda mi vida! Señor, señora, perdónenme, pero voy a cancelar la boda. Con permiso. Buenas noches. Tú no te vas a ir. Tú te vas a casar conmigo. ¡Que no! ¡Nunca! ¡Alejandro! ¡Olivia! ¡Alejandro! ¡Ven acá! ¡Alejandro! ¡Alejandro! Olivia, escúchame. Siempre te dijimos que no lo trataras mal. Y que le bajaras a tu intensidad. Alejandro es un buen muchacho, pero lo cansaste. ¡Él es mío! ¡Y se va a casar conmigo! ¡Se va a casar conmigo! ¡Olivia! ¡Olivia! Alejandro, el jefe quiere verte en su oficina ahorita. Ah, caray. ¿Para qué? No sé. Quería ver, Fer. Siéntate, por favor. Sí. Alejandro, estuve revisando el expediente de cada uno de los empleados, valorando su desempeño de cada uno, el compromiso, la pasión, la entrega, la puntualidad, la camiseta puesta hacia la empresa. Y llegué a una conclusión. Que tú, Alejandro, serás el nuevo coordinador general de la zona norte. Por tu buen desempeño laboral, subirás de puesto y de ingreso. Bueno, ¿qué me dices? ¿Aceptas algo? Felicidades. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Adelante. ¿Y? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó, Alejandro? Acaba de nombrar nuevo coordinador de la zona norte. ¡Te lo mereces, bro! ¡Qué gusto me da por ti! Gracias, Mariana. Chicos, todos seguimos conservando el empleo y no se preocupen que de ahora en adelante ustedes son mi equipo. Yeah. Y esto tenemos que celebrarlo, ¿no? ¡Claro! ¡A un bar, a un alto! ¡Yo los invito! ¡Ah! ¡Ok! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Estamos muriendo de nervios! Buenas noticias. Bueno, entonces vamos, ¿no? Sí, claro. Pero sí, claro. Ya, vamos. No, no puede ser. Ahí está Olivia, ¿no? Olivia, por Olivia. Quiero hablar contigo. Habla, ¿qué te pasa? ¡Baja el vidrio, Alejandro! ¡Baja el vidrio! ¿Qué te pasa? ¡Alejandro! Y don Fernando me subió de puesto, así que ya tengo el ascenso que tanto quería. ¡Felicidades, hijo! No sabes lo contenta que me pone verte feliz. Gracias. ¿Ya ves? Todo esfuerzo tiene un premio. Estoy tan orgullosa de ti. Pero esto hay que celebrarlo.
aquí. ¿Qué te parece si preparo una rica cena? ¿Festejamos? Mar, quedé de festejar hoy en la noche con los de la empresa. Perdón. No, no me dejen paz. Me marca cada minuto. Hoy estaba esperándome fuera de la oficina. Ya no sé qué hacer. Oye, ¿y tú quieres regresar con ella? No, por supuesto que no. Bueno, pues entonces elimínala de tu vida. Bloquea su número de tu celular. Sí, sí, sí. Ya. Tienes toda la razón. Ya está. Ya lo bloqueé. De verdad que es un martirio. ¿Por qué me bloqueaste de tu celular? ¿Por qué no contestabas mis llamadas? Señorita, yo le dije que no podía entrar. A ver, Hugo, está bien. A ver, Olivia, yo creo que... ¡Usted no se meta, señora! Quiero arreglar las cosas contigo, pero no me dejas. No me das la oportunidad para hablar. Olivia. Te amo, Alejandro. No puedo vivir sin ti. No me dejes. Voy a cambiarte, lo prometo. Te necesito. Te amo. No. Ya está decidido, Lidia. Yo no quiero nada contigo, nunca más. ¡No ha terminado! ¡Tú eres mío! Y siempre serás mío porque te amo. Y si no eres mío, no lo serás de nadie. Despechada, celosa y enferma, puede ser una amenaza, hijo. ¡Salud, no! ¡No, Spring! ¡Salud, pero por el nuevo qué! ¡Salud! ¡Salud! Ah, oigan, pues ya vamos a bailar. ¡Vamos! Pues creo que nos vemos de pareja. ¿Se parece? ¡Vamos! Vamos. ¿Verdad, Alejandro? ¿Te vas a arrepentir? De verdad, no se va a quedar así. Te voy a buscar y te vas a arrepentir. De verdad. Olivia. Jorge. Hola. Hola. Oye, me enteré que ya no te vas a casar. Y no sabes lo feliz que me puso esa noticia. Ahora que ya no tienes novio, pues... anda contigo conmigo. ¿Contigo conmigo? Sí. Nada, Jorge. Mi corazón es de Alejandro y él volverá conmigo. Cuando te canses de rogarle, aquí estará tu principito esperando a tu muñeca. ¿Sí? Muchas ganas de conocerte, Dinora. Mariana habla todo el tiempo de ti y muy bien. Ay, muchas gracias. Yo también tenía muchas ganas de conocerlos. Sí, gracias. Y bueno, hoy es un día muy especial porque, como saben, nuestros hijos están muy enamorados y quieren dar el siguiente paso. Así que yo quisiera pedirles... ¡Qué sorpresa! Bueno, al amor no se le puede cerrar las puertas, ¿verdad? Así que... aceptamos el matrimonio. Sí. Muchas gracias, señor. Les prometo que la voy a hacer la mujer más feliz de todo el mundo. ¿Me pongo un brindis? Sí. Salud. 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 Todas nuestras amigas, amigos, familiares, todo el mundo debe saber de esta noticia. Vamos a tomarnos una foto. Vamos. Sí. Aquí.
Déjame pongo por acá. ¿Listos? A ver, ¿se ven todos? Sí. A ver. Ahí está. Todos digan salud. ¡Salud, salud! No. No, tú no te puedes casar. Te puedes casar. No dejaré que te cases nunca. ¡Nunca! Ponemos dos mesas aquí, otras dos aquí para todos los invitados. Y la mesa de honor donde van ustedes, pues obvio quedaría aquí enfrente. Sí, sí, me encanta la idea. Mariana, hija, en la tarde va a pasar el sas a tu casa para ver lo del vestido. De allá se viene para acá a ver las medidas de Alex. Porque el novio no puede ver el vestido de novia antes de la boda. Sí, no, ¿eh? Para nada. Me encantan las telas. Los encajes divinos. Está súper difícil escoger, mamá. Mi vida, el que decidas va a ser el adecuado. Todos los vestidos y todas estas telas están preciosas. Pero acuérdate que lo importante es quién y cómo lo hagan. Y el mejor de la ciudad está aquí. Muchas gracias, señora. A ver. ¿Qué haces? Tomándome fotos para las redes, mamá. ¿Poda solo hay una? ¿O no solo? Sí, sí, bueno, te ayudo. A ver, ¿qué? Como que está un vestidito. Ándale. Proceso mi vestido de novia. ¿Está clarito? ¿Te gusta clarito? ¿Cuál es? Más ¿o así? Oscuro. A mí me gusta más. ¿Sí? ¿No? Bueno, el clarito también está me gusta. Eso, ¿no? ¿No te gusta con algún, no sé, como brilloso? Sí, un poquito brilloso. Sí, más ¿no? De fiesta. Es tu boda. Sí, tienes razón. A ver, es que voy a tomar, sí, perdón. Tomo una foto y lo voy a subir a las redes para que la gente opine y me diga cuál les gusta más. Adelante. Ah, yo digo, se te ve divino. A ver. Me encanta. Feliz con mi próxima boda con el honor de mi vida. Feliz. Con mi cuenta corre que no seas feliz ni un segundo de tu vida. Con mi cuenta corre que llores lágrimas de sangre. Te lo juro. Llegué, mujer. ¿Y Olivia? Sentida en su cuarto como ha estado en los últimos días.
No sé qué hace todo el tiempo metida en la computadora. No, es normal, estoy muy preocupada. Bueno, vamos. ¡Paste! Olivia. ¿Qué hacen aquí? ¡Toquen la puerta antes de entrar! Tu madre y yo estamos preocupados por la situación que estás pasando. No está bien que te encierres en tu cuarto. ¿Qué haces? ¿Qué les importa? ¡Mucho! Por eso hice una cita con un psicólogo para que te revisen. ¡No estoy loca! ¡Solo estoy enamorada! ¡Alejandro es el amor de mi vida y no voy a dejar que se case con nadie! ¡Él es mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Olivia! ¡Olivia! ¡Es mío! ¡No te salgas! ¡Espérate, Olivia! ¿Qué onda? ¿Cómo vas con lo que te pedí que consiguieras para el día de la boda? Ya está todo preparado, mira, cámbiale. Vamos a la casa que te lo enseñé. Pásale, muñequita. Oye, si ya que estamos aquí, aprovechamos y extendemos la cama. No, Jorge, no vamos a extender nada. Y no vas a tener nada de mí hasta que hayamos destruido la boda de Alejandro. ¿Trajiste lo que te pedí? Claro que sí, mami. ¿Quieres que te lo enseñe? Uh-huh. Mañana tú y yo nos vamos a divertir en grande en esa boda. Mañana derramaré la sangre en esa boda. Estoy ansioso porque sea mañana. Hal